bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Los temas impactantes a nivel nacional e internacional los encuentra aquí. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Bien, Sandy. Muy bien. Muy contento de compartir contigo una noche más y con ustedes allá en casita en A la Medida. Siendo precisamente las 21 horas con 3 minutos, estamos dándole la bienvenida. Pero, ¿qué tenemos para hoy, Sandy? Eso lo presentamos en los titulares. Gracias. Veamos. Bienvenidos. ¿A quién ayuda más? ¿A la justicia o a los reos? En nuestro análisis profundizaremos en la propuesta de ley de aceptación de cargos. ¿Cómo rescatar a los menores institucionalizados? Exploraremos las posibles medidas que pueden ayudar a los adolescentes que están a cargo del Estado. ¿Derechos humanos en la casa o en la escuela? Evaluaremos la propuesta de ley que busca reformar el pensum de estudio en establecimientos públicos. Asesoría gratuita para emprendedores. El Ministerio de Economía ofrece ayuda a los pequeños y microempresarios que estén iniciando con un negocio. Pequeño presupuesto, mínima inversión. Un estudio revela que Guatemala es uno de los países de la región latinoamericana que menos invierte en salud y educación. Marcha contra el gobierno. Nicaragüenses salen a las calles de forma masiva, pero la incertidumbre ronda entre ellos ante posibles enfrentamientos. Nosotros la damos con las noticias desde el Congreso de la República, porque aquí se está analizando aún la iniciativa de ley que habla acerca de la aceptación de cargos. Pero, ¿cuál es el resultado de este estudio que se ha hecho? Veamos y démosle seguimiento al tema. La iniciativa que presentó la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Aceptación de Cargos continúa su análisis en el Congreso de la República. Esta vez se discutió el porcentaje de reducción de penas al que podrían optar los sujetos procesados, dependiendo la etapa en la que se acepten los cargos. Si es iniciando el proceso, la reducción podría ser de un 40 a 50%. Conforme vaya avanzando, el beneficio iría en disminución, es decir, en un 30 y 20%. La iniciativa original pone que el señalado, al convertirse en testigo, declare en cualquier momento. El artículo está sujeto a modificación por sugerencia de la directora de la Defensa Pública Penal y la fiscal del Ministerio Público. La ley de aceptación de cargos no aplicaría para quienes cometan delitos de lesa humanidad, violaciones sexuales, extorsión y secuestro. El próximo lunes, los jueces y magistrados asistirán a las audiencias públicas para continuar con el análisis junto a la comisión específica. Bueno, y se ha preguntado usted a quién va a beneficiar en todo caso esta ley de aceptación de cargos. Continúa el análisis precisamente en el Congreso de este tema. Busca la ley de aceptación de cargos reducir supuestamente el hacinamiento en las cárceles guatemaltecas y la mora judicial. Además, también busca garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales establecidas tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, hay que recalcar que la figura jurídica ha funcionado en otros países, pero no en Guatemala. Entonces, esto es bastante dramático de alguna manera, Sandy, porque puede parecer bueno y tiene sus cosas buenas, de hecho, pero a la vez hay una gran percepción, o probablemente, Sandy, un gran riesgo de que pueda facilitar también casos de impunidad. Esto, pero yo te pregunto, en realidad, en base a la situación de nuestro país, porque una cosa es que funcione en otros países, claro, con una realidad totalmente diferente, claro, a que se pueda aplicar en Guatemala, donde la situación carcelaria y, bueno, el panorama en general está, pues, muy diferente a otros países desarrollados, si lo queremos ver así. Sabes que lo que acabas de decir es exageradamente cierto, por una razón. Este modelo de medidas, digamos, de reducción de penas, de alguna forma ha funcionado muy bien en el sistema anglosajón. Pero recuerda que el sistema anglosajón es un sistema distinto. Para empezar, es un sistema bien garantista, es un sistema de jurados, es un sistema maduro judicialmente y con una investigación criminal, wow, de otro nivel. Y otro tipo de pruebas, evidencias que se presentan también. Eso principalmente, Sandy. Sin embargo, aquí en Guatemala, de alguna manera, la parte buena es que puede ayudar, por ejemplo, para aquellas personas
que de alguna forma no son delincuentes natos, sino que por un hecho de tránsito, ¿verdad? Delitos menores, digamos. Ah, exacto. O voy a poner un ejemplo, si me lo permite, Sandy, sí, para favor. Que lo entendamos ahí en casa. Imagínese usted que alguien, por la negación de asistencia económica, es decir, por no pagar la pensión de alimentos de sus hijos, deciden meterlo a la cárcel, como decimos comúnmente aquí en Guatemala. Entonces, ya no solo no pagó no sé cuántos meses, sino que dentro de la cárcel no va a seguir pagando no sé cuántos exacto. años. Eso no le da ninguna garantía a quienes la deben de tener, que son los menores. En este caso, con la aplicación de una medida de este caso, pudiera este señor salir, trabajar y atender a sus hijos. Pero ¿qué pasa si esto se aplica para los delitos de alto impacto? Imagínate, pero yo quiero preguntarte algo, Julio. Sí. ¿Qué se debería de considerar si en determinado momento se piensa en aprobar esta iniciativa de ley? Porque obviamente a veces se crea la ley, pero también se crea la trampa. Bravo. Para evitar eso, ¿qué podría hacer? Mira, lo que tenemos que evitar es caer, por ejemplo, en casos como la figura del colaborador eficaz. Uh-huh. Lo hablamos aquí en A la Medida, usted lo sabe, televidente, hace varias semanas. Después de que sirvió para tantas cuestiones en las cuales se defraudó de tal manera al Estado, Juan Carlos Monzón está libre. Y así pudiera pasar con esta situación en la aceptación de cargos. Exacto. Alguien simple y sencillamente en cualquier momento del proceso, si, mientras más inmediato, más beneficio puede tener, dice, sí, ¿sabe qué? Yo soy culpable. Y está obteniendo cuasi un perdón judicial a cambio tal vez de una pena muy mínima o una pena pecuniaria. Esto lo que realmente, si se maneja de esa manera, va a generar es menos confianza también en el sistema de justicia, a menos que de verdad sea aplicado única y exclusivamente para casos de delitos menores o de poco impacto social. Aquí cuando decimos entonces qué tipo de delitos podrían ser incluidos, ¿cuáles podríamos mencionar de los que sí aplicarían? Sí, podemos mencionar, por ejemplo, delitos de índole económico. Hablábamos en el caso de familia, el hecho de no pagar la pensión de alimentos. O podemos hablar de otro tipo de delitos, como por ejemplo, hechos de tránsito, cuando hay algún choque, hay alguna persona herida, que no necesariamente la persona es un delincuente y no va a ir a mezclarse con este tipo de personas. Pero para lo que es narcotráfico, para lo que es obviamente asesinatos, homicidios y este tipo de situaciones, ahí es donde no debe de aplicar, ¿verdad? Y para todo lo que tenga que ver con las estructuras del crimen organizado, porque entonces no tiene ningún chiste tanta investigación, tanta captura, para después de alguna manera otorgarles cuasi un perdón disfrazado con la aceptación de cargos. Vemos a veces entonces cómo, sabiendo que la justicia pues se tiene que aplicar de una forma muy rígida, tomando sí. en cuenta toda la evidencia, toda la situación que se presenta, hay personas que podrían dudar entonces de cometer ciertos delitos como los que aplicarían en este caso. Pero ¿crees tú que con esta aceptación de cargos, las personas, pues bueno, como hay aceptación de cargo, como puedo salir rápido de la cárcel, prácticamente correcto. No les valdría o pues no pensarían en respetar la ley? ¿Podría sí, darse eso? Ese es verdaderamente, Sandy, un riesgo que se puede correr si esta ley no está bien hilvanada, bien pensada y bien concatenada con eso que te decía de las garantías procesales, pero con la rigidez que todo el sistema penal debe tener. Porque al final de cuentas, aunque la cárcel o la prisión es la última de las medidas a tomar, también hay personas a las que se les debe aplicar cuando han roto el orden legal de un país. Y lo que no podemos permitir, que cuando alguien en un delito mayor rompe ese orden legal o ese orden social establecido a través de las leyes guatemaltecas, con una simple aceptación de cargos obtenga una reducción de penas que vaya del 50, 60 o 30% de lo que puede ser su condena, porque entonces ya se minimiza y, como tú dices, ya habría un incentivo, pero para cometer el delito, claro. lamentablemente. Julio, esto se busca precisamente para poder reducir el hacinamiento en las sí, cárceles. Sí. Vemos entonces el gran número de reos que se tienen, pero hay que considerar algo. En realidad, los asesinatos, los homicidios, las extorsiones, el narcotráfico son los delitos por los que hay más personas correcto. Dentro de estos centros carcelarios. Correcto. ¿Podría ayudar a bajar el número considerablemente de reos? Sandy, en ese sentido no lo creo. Lo que sí podría ayudar es esta ley de aceptación de cargos para delitos como los que ya mencionamos en un ejemplo, y que hubiera toda una revisión dentro del sistema de justicia penal para eso sí, valga la redundancia del término, revisar de las más de 12.000 personas que están en prisión preventiva, cuáles son por delitos así de bagatela o muy bajos en la trascendencia del impacto social, para aplicarles entonces efectivamente este beneficio, de manera que en la cárcel queden únicamente aquellas personas que por la rigidez y que por lo grave de sus delitos sí tengan que estar allí, por la peligrosidad que ellos pueden representar a la ciudadanía guatemalteca.
Definitivamente quedan muchas dudas, muchos temas que se deberían de, también de reforzar en esta iniciativa de ley. Pero una cosa es proponerlo y otra cosa es aprobarlo. Correcto. ¿Cómo ves tú los pulsos en el Congreso de la República? ¿Crees que se podría dar? Porque distintos proyectos han llegado al hemiciclo y no se han aprobado. Duermen el sueño de los justos. Exacto. Mira, tenemos que partir de una base, Sandy. Esta es una propuesta clara del organismo judicial. Como primera instancia, sí es una buena propuesta, hay que decirlo por parte del OJ, porque lo que pretende es lo que tú bien decías, acelerar los procesos, reducir la mora judicial y de alguna manera reducir el número de personas privadas de libertad por prisión preventiva. Pero en el Congreso, donde las interpretaciones pueden ser multivariadas, con 158 diputados, ahí pueden pasar dos cosas. O se aprueba, y ahí habría que ver de qué manera se aprueba para que no caigan en eso que han hecho con el Código Penal, Sandy, que lo han parchado una y otra vez con distintas enmiendas y nunca queda bien, ya es mejor casi que hacer otro Código Penal. O en todo caso, en el Congreso el riesgo en este momento es que llegue y duerma el sueño de los justos, como muchas de las iniciativas de ley en esta legislatura. La recomendación que le podrías hacer en este caso a los diputados, porque en manos de ellos está. Sí. La recomendación más sana sería, Sandy, el poder armar una mesa técnica para que no todos los diputados son abogados, claro. No todos los diputados, aún siendo abogados, son penalistas. Entonces, si arman una mesa técnica donde participe de alguna manera la misma sociedad civil organizada, participe el organismo judicial, la instancia coordinadora de modernización de justicia y las instituciones que ellos convoquen, creo que se podría obtener una mejor propuesta para que ya fuera evaluada por el Pleno del Congreso y entonces ver algo que sea de beneficio para Guatemala. Si no, vamos a correr el riesgo de que sea una ley más que de pronto después nos vamos a arrepentir de lo que se hace en el Congreso. Ojo con eso. Viendo el panorama de cómo está la situación, ¿crees que este año podríamos tener esa ley o crees que en realidad no? No, Sandy. Queda para el siguiente. Sí, perdona que sea así tan concreto y tan duro, pero no. El Congreso nos ha demostrado que lleva tiempos muy lentos y además de alguna manera, recuérdate, aquí empieza ya otra coyuntura política. El otro año va a ser muy difícil porque estaremos ya en pleno año de campaña electoral. A partir de enero se hace la convocatoria para el tema de elecciones y los diputados van a estar preocupando en cualquier otra cosa. Pero durante este año, recuérdate también que ya no les queda mucho en cuanto al tiempo y tienen una agenda legislativa demasiado atractiva por las interpelaciones, por las citaciones que han estado haciendo. Creo lamentablemente que no, a menos que exista la voluntad política y que a través de una moción privilegiada puedan conocer este tema, pero ojalá si lo hacen, Sandy, sea de una manera seria y responsable también. Julio, casi para ir finalizando, dentro de los lugares, los países donde se ha aplicado este tipo de medida, ¿cuál podríamos tomar nosotros como de ejemplo, base o de ejemplo? Como el mejor ejemplo de este tipo de aceptación de cargos es Estados Unidos. Pero Sandy, estamos a miles de kilómetros de distancia, judiciales me refiero, no físicos, en cuanto a la justicia norteamericana y el sistema nuestro. El sistema norteamericano es muy rígido realmente, pero también es muy igualitario para todos y muy garantista. Aquí estamos todavía muy alejados de respetar las normas de derecho, nuestra propia constitución y las garantías constitucionales de lo que llamamos debido proceso o derechos humanos además. Entonces, no creo que todavía estemos tan maduros para hacer eso, aunque necesariamente creo que sí es una buena iniciativa que, discutida en consenso con todas las instituciones del sector justicia, se puede presentar algo que sea bueno para que el Congreso simple y sencillamente lo apruebe, pero que no sea necesariamente solo el Congreso, porque ese es mi temor. Gracias, Julio, por ese análisis. Bueno, vamos a ver qué pasa al final con esta iniciativa, con esta propuesta, y a ver si toman en cuenta también las recomendaciones. Sería bueno esa mesa técnica que tú has planteado, la verdad, porque no está de más que la experiencia de otro nos pueda ayudar para crear algo concreto y algo que pueda servir a futuro y no que estemos acá a rato cambiándolo, ¿verdad? Correcto. ¿Te puedo pedir un favor, Sandy? Sí, yo quisiera información del diplomado. Bueno, ¿la puedes compartir? Y mira que nos íbamos a ir a la pausa, pero porque me lo ha solicitado, gracias, les voy a dar la información. Y es que también muchas personas han estado preguntando, pero les cuento que el 4 de agosto inicia este diplomado que estamos realizando en la corporación precisamente para hablar y para darles conocimiento sobre radio, televisión y medios digitales. Si usted quiere ser parte de este proyecto, de este diplomado, pues bueno, Lick, si usted quiere aprovechar, por cierto. Sí, claro, por supuesto. Puede llamar usted al 2410-3000, extensión 11431. Ahí le van a dar toda la información. Perfecto. Para que vaya ajustando los horarios, gracias, los costos y todas las dudas que usted tenga, porque ya me he visto que tiene bastantes dudas, pero mejor ellos se las van a resolver. Eso haré, Sandy. Muchísimas gracias. Sí. Ahora sí, vamos entonces a la pausa. Vamos a la pausa, ya regresamos.
otras noticias, continuamos hablando de temas interesantes y relevantes en esta jornada. Hablemos de los menores institucionalizados. Resulta que según la Secretaría de Bienestar Social, en los últimos meses, pero ¿qué tanto? Veamos la nota. La mayor concentración la tenemos en el área metropolitana, con adolescentes hombres. Realmente el fenómeno no lo conocemos en su totalidad. Esta es una investigación que se debe realizar en forma interinstitucional para determinar aquellos elementos que están provocándolo. Nosotros tenemos conocimiento que Procuraduría General de la Nación tiene un equipo específico de desinstitucionalización y esperamos empezar a trabajar en conjunto con ellos en la mesa. Hemos solicitado la apertura de nuevo de la mesa de alto nivel para poder tocar estos temas en la mesa y recobrar la atención a los procesos de desinstitucionalización. Teníamos un promedio de 2 adolescentes, 3 adolescentes, y sin embargo, en estos últimos 2 meses hemos tenido un incremento significativo de adolescentes ingresados. Nosotros, en lo que respecta al aspecto jurisdiccional, Corte Suprema de Justicia es muy respetuosa de la independencia judicial, ¿verdad? En este caso no podemos ordenarle a ningún juez que no institucionalice o que institucionalice. Ellos actúan de acuerdo a su criterio y de acuerdo al caso correspondiente. Sin embargo, más del 50% de menores en hogares seguros continúa institucionalizado. Varios han pasado su vida bajo el resguardo estatal. Sí, de hecho en este momento tenemos una residencia específica que le llamamos Autonomía Progresiva. Son adolescentes de 16 a 18 años menos un día. Ellos han estado institucionalizados desde que eran muy pequeños y pues actualmente se encuentran abrigados con nosotros y estamos trabajando en un proyecto de vida específico. De hecho, ellos ya tienen la libertad de poder salir e ingresar a la residencia bajo las medidas de protección. Se encuentran en centros educativos privados para poder desarrollar las competencias necesarias de la resocialización. La SBS tiene a su cargo 355 menores bajo la protección especial residencial. Sin embargo, semanalmente son enviados a cada hogar más de 7 nuevos casos. En repetidas ocasiones se han escapado los menores que se encuentran en los hogares de protección de la Secretaría de Bienestar Social. ¿Pero quiere saber exactamente cuántas veces lo han hecho? No lo va a creer. Aquí le presentamos ese detalle. El registro nos arroja un total de 184 alertas activadas. Sin embargo, el dato es bien interesante porque solamente con un número de 8 adolescentes tenemos 79 alertas activas. Esto quiere decir que los adolescentes ingresaban al sistema de protección, abandonaban proceso, eran ubicados nuevamente por la alerta y era puesto a disposición de nuevo por el juez en los hogares de abrigo y protección. A lo largo del año, estos 8 adolescentes abandonaron proceso 79 veces. De los 8 adolescentes que le comento, uno de ellos abandonó 17, otro abandonó 14, y todos ellos se encuentran actualmente bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social en un específico espacio para el proceso de desintoxicación. Ellos se encuentran estables al momento, tienen acompañamiento de Procuraduría de Derechos Humanos, de CONACMI y de otras instituciones bajo la supervisión del Juzgado Metropolitano especializado en niñez y adolescencia. Autoridades de la SBS consideran que la mayoría de alertas Alba Kenneth que han sido activadas por hogares seguros corresponden a dichos menores. Esperan que la unidad de PGN actualice la información. Realmente el dato lo tendría que manejar específicamente la unidad operativa Alba Kenneth, debido a que ellos son los que hacen el proceso de ubicación y ellos tendrían que desactivar la alerta. Pero como le digo, nos preocupa significativamente que aún en su página se encuentren algunos adolescentes con alerta activada cuando ya están en medida de protección. Los 8 menores han sido sometidos a procesos de desintoxicación debido a que se han presentado bajo efectos de licor o alguna sustancia. Mientras que por otros casos del 26 de junio a la fecha se reportaron 26 abandonos de protección. ¿Se ha preguntado usted en casa cómo hacer para rescatar a estos menores que son institucionalizados? La primera medida lógica a tomar sería que la Secretaría de Bienestar Social ya no debe ser la institución que se haga cargo de ellos. Es decir, hay que crear otra institución con mayores recursos y mayores capacidades instaladas. Aparte de eso, el personal que va a atender a estos menores debe ser personal capacitado, profesional, adecuado. Además,
deben de hacerse cambios importantes en la infraestructura, ya que, como nos lo decía Sandy Monroy, 80 menores han escapado durante lo que va del presente año. Esto es, de alguna manera, demasiada cantidad. Además, también hay otra situación muy importante. Las enseñanzas de valores, las enseñanzas de moral y de todo aquello que te va a hacer una persona de bien, inician en casa. Por último, Sandy, esto debería también de ser que si alguien es institucionalizado, un menor de edad, se le enseñe a hacer algo, se le enseñe a estudiar, se le enseñe de alguna manera una carrera, pero una carrera técnica, para que cuando salga pueda ser herrero, panadero o algo, pero algo que le sirva para su vida. Es que en realidad tienen mucho tiempo libre. Así y tú es, sabes que la mente cuando no está ocupada, bueno, busca en qué ocuparla y a veces no es de la forma adecuada. Correcto, en las condiciones actuales, ellos allá adentro no están pensando quién se las debe, sino quién se las pague, sea quien sea, y están ideando la manera en la cual poder escaparse, poder fugarse, evadirse o poder de alguna manera seguir delinquiendo a través de extorsiones o cualquier otro hecho delictivo. Definitivamente que sí. A mí lo que me llama la atención de estos jóvenes es el nivel de violencia que tienen algunos, porque no son todos. Y te voy a compartir una experiencia, Julio, y también a la audiencia. En una cobertura periodística precisamente de una de estas fugas de uno de los hogares, no sabes la manera en la que están recibiendo a vecinos, policías, bomberos, periodistas, nos tiraban piedras, nos querían pegar con palos, lanzaban perfume. Ellos buscaban hacer daño y tú te das cuenta, niños, había un niño que yo lo tengo muy, muy presente, de aproximadamente 8 años. ¡Qué barbaridad, tan chiquito! Con un nivel de violencia que yo digo, ¿qué habrá pasado en ellos para que ellos puedan reaccionar de esa forma? ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes qué es lo que ha pasado? En parte, Sandy, lo que ha pasado es que en la casa, por eso hablaba con el tema de los valores, en la casa, Sandy, no han recibido ni la atención, ni el cariño, ni los cuidados. Entonces, ¿qué ha pasado? Han huido de la casa, donde seguramente han sido maltratados, han sido violentados, probablemente hasta vejados sexualmente, y en la calle las pandillas los han tomado y los han hecho precisamente. Tienen demasiado odio en su corazón si lo queremos ver así. Y mira, buscan la manera en que ellos no se puedan escapar, en que ellos pues estén de la mejor forma, pero discúlpenme, tal vez voy a generar polémica y hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo, pero es parte de los puntos de vista. Y es que el problema en realidad, la responsabilidad, sí, están a cargo de la Secretaría, pero la responsabilidad de un hijo es de un padre. Yo tengo que aplaudir lo que acabas de decir, Sandy. La responsabilidad de un hijo es de un padre. Y ahí es donde vemos cómo el tejido social guatemalteco está fallando en la estructura más básica, que es la familia. Las familias son completamente disfuncionales, totalmente desintegradas. Muchos de estos niños nunca conocieron a su papá. Y si lo conocieron, lo conocieron violentándolos a ellos, violentando a su mamá. Y de alguna manera, por eso su familia se convirtió en la calle, en la pandilla. Esa es la realidad de lo que está pasando. Así como tú contaste ese testimonio tan impactante, yo también pude ver algo que me impactó mucho en una ocasión, aunque yo estuve a cargo de las cárceles de mayores, en cárceles de menores pude ver cuando trabajé en otra institución, como un niño de 9 años, Sandy, te estoy hablando de un niño de 9 años, estaba allí en Secretaría de Bienestar Social privado de su libertad, llamémoslo así, porque con 9 años ya había matado a una persona. Imagínate. Esa era la causa por la que estaba allí. Y a veces lo dice de una forma tan tranquila que uno no le entra en la cabeza cómo es posible que a tan corta edad ellos tengan un pensamiento tan diferente, tan malo, que no cuadra con la edad, ni el cuerpo, ni nada en realidad. Pero vemos otras situaciones de casos que se dan. Hay diferentes casos de menores en los cuales los papás en repetidas ocasiones los llegan a dejar. Es que dicen, ay, es que ya no lo aguanto en la casa, entonces mejor que lo cuiden ahí. ¿Cómo nosotros nos metemos a tener hijos y si no nos vamos a ser responsables de ellos? Sandy, de verdad, yo ahorita te vuelvo a aplaudir. Bravo, lo que acabas de decir. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que aquí en Guatemala las familias tienen 3, 4, 5, 6 hijos. No pueden mantener uno y tienen el montón de hijos. Luego no se hacen cargo de ellos, no se responsabilizan por ellos, pero piensan que instituciones, y así lo hacen, hay muchas madres, muchos padres que llegan a dejar a sus niños. No lo aguanto, por favor, usted corríjalo. No, está en la rebeldía por la edad, sí, pero eso le corresponde a usted, señora y señor. Pero le corresponde a los padres, es cierto. Bravo. Entonces la Secretaría de Bienestar Social de alguna manera se ve superada, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente cuando fue creada esta institución no tenían la capacidad para tener a chicos con tanta maldad como existen ahora. Pero mira, a veces pasa algo también, te puede faltar la figura materna, paterna. No te estoy diciendo que está bien porque no está bien. Para nada. Pero uno a veces tiene que buscar algunos líderes, por ejemplo aquí líderes religiosos, no importa si es católico, evangélico, de cualquier religión,
podría funcionar recibir esa orientación, pero es que a veces ni siquiera acudimos a esos lugares. Te digo algo. En las cárceles de mayores, ojo, estoy hablando de las cárceles de mayores, ahí llega un montón de grupos católicos, evangélicos y de toda denominación. En las de mayores, en las de menores, como que no le prestan esa importancia. Y ahí es donde debe de haber. ¿Podría también funcionar o no podría así funcionar? Es. Claro, ahí es donde podría funcionar, ahí es donde se necesita eso, porque ¿sabes qué es lo que no han tenido estos chicos? Aparte de que no han tenido la atención, no han tenido el cariño, los líderes de alguna manera religiosos les van a enseñar valores, les van a enseñar moral. Exacto. Y estos niños que fueron abandonados de alguna manera allí a su suerte, ellos ahí van a poder aprender que son el futuro, que en este momento son el presente, un presente tal vez no muy bueno, pero que tienen realmente mucho por delante, les van a enseñar a amarse, a quererse y sobre todo algo, Sandy, todos nos hemos equivocado una vez o miles de veces. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Ahí van a aprender ellos que son valiosos y que tienen derecho a esa otra oportunidad. Y aparte que tienen todo el futuro en sus manos, bravo, la verdad, para poder ser diferentes. Y sí. Yo me voy a despedir con esto. Por favor, es que no podemos decir, es que vengo de familia desintegrada, vengo de una familia que me abandonó y no puedo seguir adelante. Hay algunos casos que yo he conocido y quiero citar a uno de Marco Tulio, una persona que yo conozco, sí. Que fue abandonada por sus padres, vivió en la calle y ahora es una persona que es emprendedor, tiene un taller, salió adelante, tiene una familia y es un verdadero ejemplo de que sí se puede a pesar de las situaciones que se presenten. Pero todo depende de los ejemplos que nosotros tomemos y de la guía que nos puedan dar. En este caso a él la iglesia le funcionó. Sandy, esta noche nos has impactado con esos ejemplos vivenciales de personas reales, de jóvenes que de alguna manera has conocido en lo malo y también en lo bueno y cómo han cambiado. O sea que sí se puede. Prestémosle por favor atención a nuestra juventud. Es el futuro de verdad de nuestro país. No lo desperdiciemos. Y en otras noticias hablemos un poco acerca de las remesas. ¿Cómo está la situación en este momento? Y bueno, las remesas han mostrado un descenso en comparación con el año pasado. Por ejemplo, la cantidad que registra el Banco de Guatemala, bueno, en el primer semestre supera los 33 mil millones de quetzales. Pero aquí le damos el reporte completo que ha proporcionado el Vanguard. Y vemos que el entorno es positivo para el flujo de remesas y por lo tanto, si bien este mes es desacelera un tanto, los siguientes meses se espera que continúe esa tendencia al alza. Y se estima también que para finales de año pues cierre en un crecimiento de alrededor de un 9%. El temor ante una posible deportación continúa siendo un factor para elevar el número de envíos. Vemos que este tema migratorio aún mantiene tensos a la mayoría. Hemos visto una crisis bastante fuerte recientemente con todo el tema de los niños. Sin embargo, yo creo que esto hace que quienes se encuentran quizás en un estatus ilegal puedan o tengan la necesidad de enviar sus ahorros o lo que tengan. La inversión en un pequeño negocio, salud o educación son alternativas para invertir las remesas. Que en lo que lo gastamos tenga algún retorno para nosotros, ya sea algún negocio propio, alguna actividad que tenga un retorno, invertirlo en la educación de los niños. También es utilizado para hacerle mejoras a las casas, que también es importante, ¿verdad? Y también está relacionado con una mejora en la calidad de vida, en la salud de las personas. Entonces, en todos estos ítems se va utilizando este dinero que va ingresando a los hogares. Para este año, el Banco de Guatemala espera un ingreso por remesas de 9 mil millones de dólares, equivalente a 67 mil 320 millones de quetzales. El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos realizó un estudio sobre la inversión en salud y en educación en los últimos 5 años. El país posee uno de los presupuestos públicos más pequeños de la región latinoamericana. Es el que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto destina a educación y salud. Se sabe que Guatemala es un país que posee una economía de ingresos medios. Sin embargo, cuando se hace una revisión en los últimos 5 años, no solo se puede identificar que se tiene el presupuesto o uno de los presupuestos más bajos en toda la región latinoamericana,
sino que en materia del gasto social es el país que menos recursos destina para cubrir este tipo de rubros, ¿no? En los últimos 5 años, en promedio, Guatemala ha destinado el 7.1% del Producto Interno Bruto para el gasto social. Lo que vemos, según los datos oficiales, es que es uno de los países que menos recursos destina para la educación en el país. Apenas estamos destinando el 3% del Producto Interno Bruto en materia de educación. Si lo vemos por el lado de salud, en salud apenas destinamos el 1.1% del Producto Interno Bruto. Estas son las cifras más bajas de toda América Latina. El informe señala que la tasa de matriculación estudiantil en los últimos 24 meses ha tenido un descenso considerable debido a la poca inversión en educación. Sector primario, tenemos a 500,000 de niños que no están asistiendo a las escuelas, por ejemplo. Si lo vemos alrededor del sector básico y diversificado, tenemos aproximadamente 2,000,000 de jóvenes que no están asistiendo a la educación básica y a la educación diversificada. Eso evidentemente genera una serie de problemáticas, no solo para estos jóvenes, digamos, sino que posteriormente podría implicar otro tipo de problemáticas sociales. Según Mario Celada, los efectos del pacto colectivo firmado entre las autoridades del Ministerio de Educación y el sindicato magisterial afecta el derecho a la educación de millones de niños debido a que la mayoría de los recursos económicos son destinados al pago de salarios. Bueno, pero hay otras noticias que todavía tenemos que analizar acá en A la Medida, Sandy. Sin embargo, no será en este momento. Por supuesto, porque ahora nos vamos a una pausa, pero usted quédese con nosotros, ya volvemos. Así es, somos A la Medida. Usted respecto a la pregunta que le hemos lanzado. Bueno, nos puede hacer sus respuestas y sus comentarios en nuestras redes sociales también para conocer nosotros qué es lo que usted cree. Pero en este tema le cuento que hoy fue presentada una iniciativa de ley que pretende reformar el pensum de estudio en los establecimientos públicos de nuestro país. Veamos de qué trata específicamente. La iniciativa presentada por Patricia Sandoval, diputada del Congreso de la República, propone que el Ministerio de Educación integre una clase de derechos humanos al pensum de nivel primario y básicos en establecimientos públicos, y con ello buscan reducir los casos de bullying que constantemente se presentan en los establecimientos. La diputada Patricia Sandoval hizo entrega del documento en dirección legislativa para que sea conocida por el Pleno del Congreso de la República. Bueno, y esto es muy importante porque derechos humanos en la casa o derechos humanos en la escuela. Vamos a analizarlo, por favor, junto con usted y con Sandy. Esto debe ser una instrucción paralela porque muchos de los valores y muchas de las cosas se deben de aprender en casa. Son impartidos por los padres. Ahora, el pensum de estudio de alguna manera ya está elaborado y no sé qué tan bueno sea el agregarle otras cosas si ni siquiera enseñamos bien lo que ya está dentro del pensum de estudio. Se deben de respetar las reglas del orden y las leyes, pero eso también siguen siendo valores que en casa se adquieren. La Procuraduría de los Derechos Humanos, eso sí creo yo, debería de lanzar campañas de concientización o de información acerca de lo que son los derechos humanos. Pero en este momento, en mi criterio, ¿verdad, Sandy? Estoy diciendo que no es importante aprenderlos, por supuesto que sí, pero si no estamos haciendo bien la educación de los niños con el pensum que hay, no le metamos más cosas, hagamos bien lo que ya existe y después agreguemos lo demás. Mira, yo creo en este tema la pregunta de si es en la casa o es en la escuela, ¿tú qué crees? ¿Dónde debe de iniciarse este tipo de educación en derechos humanos? Muy bien, entonces debe iniciar definitivamente en la casa. ¿Cómo inicia en la casa? Con el ejemplo, con el respeto, con el poder dirimir de alguna manera las dificultades que se vayan dando, con inculcar los valores morales, los principios morales a nuestros hijos. Pero si no lo hacemos allí, de alguna manera no esperemos ni tampoco descarguemos, como tú bien dijiste, Sandy, anteriormente, esa responsabilidad en la escuela, porque la escuela no está necesariamente para eso. Entonces, ¿por qué no hacer algo relacionado con la capacitación en derechos humanos hacia los padres o hacia los maestros? Porque correcto, si queremos que inicie esta capacitación, este tipo de enfoque en las escuelas,
En realidad los maestros tienen este tipo de didáctica, conocen esta situación, porque entonces ¿qué les van a enseñar a los niños? Empecemos por ahí. Empecemos por allí, porque imagínate, es que sería una postura muy cómoda, ¿verdad? Sí. Pa, yo ya no le enseño ningún valor ni cómo debe de ser una persona de bien a mi hijo, porque eso lo van a hacer en el colegio. Pero tú bien lo dijiste, y si en el colegio no lo hacen bien, o si en el colegio la persona que está encargada de hacer esto ni siquiera los conoce, o peor aún, Sandy, ni siquiera los practica. Exacto. No puede, si tú no practicas algo, no puedes enseñarlo. Por no supuesto. Puedes de alguna manera predicar lo que de alguna manera tú tampoco haces. Aquí sabes qué funcionaría también, Sandy, lo que tú dijiste hace unos minutos. Las iglesias de cualquier denominación sí pudieran apoyar en este claro. sentido para inculcar valores en nuestra juventud. Definitivamente. El problema aquí, vamos siempre en la misma línea del hogar seguro sí. o de la secretaría. Es que a veces los padres van y miren, maestro, aquí le dejo a mi hijo porque ya no lo aguanto, edúquelo a usted. Se da. El pelo, ¿eh? Y eso no tiene que ser así. Y los maestros con tantos niños, sí. en realidad no queda, sí. no sí. queda como tiempo sí. de poder dedicarle tiempo niño por niño. No. Y es que hay salones en los que hay hasta 30, 40 niños, no puede ser. Sandy, perdona, la expresión fue muy chapina eso de decir quede al pelo, pero es que de verdad, Sandy, es así. Es así. Porque entonces yo me dedico, tengo 3, 4 hijos y digo, no, ¿sabes qué? Sandy, tú eres la maestra, por favor, tú edúcalos, enséñale lo que le tengas que enseñar. Yo me voy a la calle, me voy a chupar, me voy a hacer lo que tenga que hacer. No puede ser, Sandy. Claro. La responsabilidad empieza en casa, con los padres de familia. Por Después debe ser reforzada en algún nivel, pero ojo, ojo, Sandy, porque me gustó lo que tú decías, los maestros tampoco de alguna manera todos están capacitados y preparados para este tema. Exactamente. ¿Qué le van a enseñar a los niños? Por supuesto, y es que ahí tenemos que empezar a reformar y a reforzar precisamente cuál es la enseñanza que le dan desde los estudiantes de magisterio. Vamos a iniciar por ahí, luego actualizar a los maestros, porque correcto. También se necesita, y es que los maestros no son perfectos, no, hay que mencionarlo. Sí. Sí, también sí. necesitan actualización, sí. necesitan herramientas para poder ellos bravo. Dar mejor sus clases. Definitivamente, porque aquí se nos olvida una cosa. Nosotros todavía formamos maestros a un nivel muy básico. Sí. En otros países tú no puedes tomar la responsabilidad de tener niños si no pasas por una formación necesariamente universitaria. Claro. Es decir, en Guatemala existe, pero no todos nuestros maestros tienen esa preparación universitaria. Entonces, yo creo, Sandy, que para ser muy concreto, en criterio de tu servidor Talamonti, uh-huh. para esta pregunta que hiciste al principio, empieza en casa. Después se puede reforzar, sí, a través de las demás instituciones. Sí. Y la PDH despierte, haga algo, enséñelo, ¿verdad? De alguna por manera, supuesto. En redes sociales, en campañas de sensibilización, vaya a las escuelas, vaya a los colegios, pero hagan algo. Por supuesto, Julio. Y para cerrar el tema también, les recuerdo que la mayor cantidad de horas que un niño pasa es en la casa. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Qué grande, Sandy, es cierto, de los padres. Y bueno, concluimos este tema, pero hay otras noticias que le vamos a dar a conocer, así que siga con nosotros. Y bueno, durante este día se realizaron algunos allanamientos en la Municipalidad de Guatemala, pero los detalles se los presentamos a continuación. Quiero corroborar que la Municipalidad de Guatemala está y siempre ha estado en la mejor disposición. Las puertas están abiertas, la información es pública. Esta información que el día de hoy fue entregada, toda y cada una de esos expedientes son expedientes que se pueden encontrar en Guatecompras, que tienen un número de NOB, que están dentro de todo el sistema de información pública. El día de hoy se enfocaron más a áreas de atención barrial y atención a vecinos y en aspectos donde pues, se le da cobertura a las escuelas de música, de cultura. Y las diligencias no dan explicación, no da qué caso ni sobre qué se trata. Y el requerimiento es muy amplio, documentación electrónica, documentación a nivel de expedientes, etcétera, etcétera. Sandy, yo tengo una pregunta y permítame que me pare en este momento. El diplomado, quiero información de ella y nuestros televidentes a la medida también lo quieren. Con mucho gusto, gracias. Julio. Inicia el 4 de agosto, puede llamar al 2410-3000, extensión 11431. Ahí le van a dar toda la información, los costos, qué horarios, qué días. Y bueno, te cuento también que inicia el 4 de agosto y será enfocado en radio, televisión y medios digitales, porque sabemos que muchas personas tienen el sueño precisamente de iniciar en los medios de comunicación.
inmigración, pero es necesaria la capacitación. Por eso se ha creado este diplomado. Y si usted es uno de estos soñadores que quiere hacer este sueño, valga la redundancia, realidad, pues bueno, no espere más, llame, inscríbase y sea parte de este grupo. Así que con esto, hoy sí nos vamos a la pausa, Yuli. Vamos a pausa, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Preste mucha atención. Si usted acaba de crear, de iniciar en el mundo del emprendimiento con una empresa mediana, micro o una pequeña empresa, pues preste mucha atención porque el Ministerio de Economía está ofreciendo ayuda para todas esas personas y asesoría para que puedan poner en marcha ese proyecto de vida. Y por supuesto, si usted tiene el deseo, preste atención porque esta puede ser su oportunidad. Lo mejor de todo es que es de forma gratuita. Aquí le contamos detalles de cómo usted puede acceder a esta capacitación. Todos los grupos de emprendedores y empresarios guatemaltecos que estén iniciando en el mercado comercial y necesiten algún tipo de asesoramiento, ahora podrán abocarse al Ministerio de Economía, donde cuentan con un espacio físico para poder atender a estas personas. Emprendedores y empresarios del sector MIPYME, mediante acompañamiento que les permita practicar networking, coworking, recibir asesorías y capacitarse. Hasta el momento, el Ministerio de Economía registra más de 8,000 MIPYMES, y la cifra podría aumentar al actualizar los datos de 2018. Nosotros registradas hay 700,000 MIPYMES, ¿verdad?, que están registradas en el sistema MIPYME 2015. Este año vamos a actualizar datos. Pero de lo que se atiende en el ministerio, porque la capacidad también es limitada de manera conjunta con lo que son los centros de atención pro MIPYMES, ¿verdad?, llegamos a tener alrededor de 8,000 MIPYMES al año. Y lo que se les brinda es asistencia técnica por medio de asesorías personalizadas y capacitaciones. De esta forma concluimos con esta emisión. Gracias siempre por su sintonía. Lo esperamos mañana en punto a las 9 de la noche. Claro que sí. Recuerden, mañana a las 21 horas somos a la medida, solo por Todo Noticias. Feliz noche. Con permiso.